Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias Sevilla en proceso que realizamos desde el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Hoy nos acompañan Nicolás y Rodrigo Carvajal, del Estudio Carvajal. Nicolás y Rodrigo, muchas gracias por la invitación, por haber venido, por la invitación que os hemos hecho. Un placer teneros aquí. En principio también iba a venir José Antonio Carvajal, su padre, pero por un tema de última hora ha tenido un problema de agenda y no se ha disculpado y no ha podido acompañarnos. Ya estamos preparando una sesión específica para él más adelante, ya os informaremos del tema. Bueno, el Estudio Carvajal, como os digo, lo forma José Antonio Carvajal, titulado en el año 68, uno de los maestros de muchos de nosotros, un arquitecto realmente representativo de una generación, y sus hijos Nicolás y Rodrigo, que son un poco la siguiente generación que se apoderan del estudio y están dándole un nuevo punto de vista. Ambos se titularon, tanto Nicolás como Rodrigo, se titularon en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en el año 2001. Los dos son doctores arquitectos por la Universidad de Sevilla y ambos profesores adscritos al Departamento de Proyectos Arquitectónicos. En el caso de Nicolás, pues ha sido galardonado por sus premios académicos como el primer premio del proyecto de fin de carrera, el premio Dragados en su edición número 18 o el premio de arquitectura de la Academia de Santa Isabel de Hungría. Por su parte, Rodrigo, pues fue mejor expediente académico en el año 98-99, primer premio también en el proyecto fin de carrera y premio Dragados en su edición número 17. El Estudio Carvajal ha recibido algunos premios honoríficos realmente importantes, como el Premio Andalucía de Cultura, la defensa del patrimonio histórico-artístico por la intervención o rehabilitación del Teatro Falla en Cádiz, la mención especial en el Premio de Arquitectura Española y premio al mejor trabajo profesional del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental por el nuevo Seminario Diocesano de Sevilla, y a tesis en el Colegio de Arquitectos de Almería por el Teatro en Vícar y en el Colegio de Arquitectos de Sevilla por el Parque Tecnológico en Aerópolis, que también fue seleccionado para el Premio Nacional de Arquitectura. Sus obras han sido recopiladas en múltiples publicaciones y revistas y han participado en exposiciones y bienales como en la Mostra Internacional de Arquitectura de Venecia, la Muestra para la Recuperación de Teatros de la Fundación Gulbenkian en Lisboa o la Muestra de Arquitectura Española del siglo XX en la Expo de Hannover. José Antonio Carvajal es, desde el año 2005, conservador de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería y desde entonces el estudio viene realizando intervenciones de reforma y conservación en el monumento. Su trayectoria profesional básicamente se centra en trabajos para la administración, yo creo que prácticamente todos a raíz de concursos públicos han obtenido más de 60 galardones, de 60 distinciones y 36 primeros premios, que se dice pronto, pero realmente da una idea de la calidad de vuestro trabajo. Algunos de estos proyectos destacados son la Ciudad de la Justicia de Cádiz o los nuevos juzgados de Osuna, la sede de la Gerencia de Urbanismo en Sevilla, proyecto que desgraciadamente no se llegó a ejecutar, los ayuntamientos de Estepa, Écija, el puerto de Santa María o recientemente el de Gerena, centros de investigación como el Centro de Mínima Inversión de Cáceres, el Centro de Innovación UCAS de Algeciras o el Centro Andaluz de Alzheimer en Granada. Algunos edificios de tipo empresarial como el Centro de Empresas del Parque Aerópolis, que por el que ganaron, ya hemos dicho, el premio al tesis del Colegio de Arquitectos, y múltiples teatros como los de Aljaraque, Vícar, el Puerto de Santa María o recientemente el de Torreperogil. No me extiendo más, os dejo que empecéis vuestra charla y repito las gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias al colegio por la invitación a participar en este ciclo. Vale, es un placer. Bueno, podemos empezar, ¿no? Sí, un poco la charla de hoy lo que pretendíamos era comentar con vosotros, comentaros algunos proyectos que han sido, bueno, me voy a quitar la mascarilla, perdón. Queríamos
mostraros fundamentalmente tres proyectos que han sido objeto de concursos y que hemos ganado en este año. No sé si puede... Un poco a raíz de esos concursos, mostraros también otros proyectos, otras obras que de alguna manera participan de los mismos conceptos o que confluyeron en el mismo proceso de elaboración de estos concursos. Los dos primeros han sido concursos que se han ganado este mismo año, que serían el nuevo ayuntamiento de Gerena o el espacio escénico en Torre Pedro Gil. Y el tercero corresponde al proyecto para la ampliación de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Se trata de un proyecto que está ya elaborado y que esperamos que en breve pueda comenzar sus obras. El primero de los proyectos que vamos a contar, el Ayuntamiento de Gerena, es un proyecto que nace del programa que financia la Diputación de Sevilla para renovar las dependencias municipales de la provincia con edificios de consumo energético casi cero. Entonces, en este caso, el proyecto que plantea el Ayuntamiento de Gerena no consiste en la renovación de sus dependencias actuales, sino la ejecución de un nuevo edificio que sea capaz de albergar la institución. El solar donde se planteaba este proyecto es una zona de crecimiento de la ciudad. Hay una parcela en la que se comparten diversas instalaciones municipales como son el polideportivo y el centro cívico, y quedaba un sector de esa parcela que se quería utilizar para albergar el nuevo ayuntamiento. Entonces, un poco en ese contexto en el que la ciudad casi está un poco dispersa, una de las ideas fundamentales del proyecto fue la creación de un o la necesidad de crear un espacio que recogiera y que albergara un poco al ciudadano previo al momento de acceder. Entonces se planteó la idea de que el nuevo edificio, el nuevo ayuntamiento debía tener un compás, un patio de acceso previo. A partir de ahí, bueno, esa idea del compás o de señalar con un espacio arquitectónico la entrada es un tema que ya planteamos en su día en el proyecto para el edificio de Aerópolis. Es un edificio que se situaba en el eje que vertebra todas las circulaciones del polígono industrial y que de alguna manera necesitaba como definir su propio espacio urbano en un entorno marcado por la... un poco por todo el tráfico de vehículos pesados y tal. Entonces, en aquel caso, planteamos una plaza que se elevaba sobre la cota de acerado y que quedaba delimitada por ese banco de mármol rojo que, de alguna manera, separaba al transeúnte de ese tráfico y creaba ese espacio de recogida o de acceso al edificio, un espacio previo, ¿no? En el caso de Gerena planteábamos la idea del compás. El compás de acceso, el patio previo, es una idea que hemos intentado construir en varias ocasiones. Esta imagen, por ejemplo, corresponde a un concurso que hicimos recientemente para un aulario en el campus de Almería, que es un proyecto que quedó como ganador en la parte técnica, pero que lamentablemente por las puntuaciones económicas quedó al final en tercera posición. Pero es un proyecto en el que, o en segunda posición, perdón, es un proyecto en el que el acceso se producía entre tapias, creando espacios de sombra, espacios que serían aprovechados por los estudiantes como zonas de esparcimiento y tal.
Esa idea del compás también apareció en el proyecto de la Gerencia de Urbanismo, en el que ese gran espacio, ese patio en el que se proyectaban plantaciones de árboles, láminas de agua, espacio con bancos para la estancia y tal, culminaba en un gran porche que enlazaba tanto el acceso a las nuevas dependencias de Envisesa como frontalmente al Centro de Documentación Urbanística y zonas de congreso y exposiciones, y el propio eje de circulaciones que vertebraba todas las nuevas instalaciones de la gerencia. Este es un proyecto que se desarrolló, pero que lamentablemente no ha llegado a ejecutarse. Y quizá esta idea del compás tiene su origen en este proyecto, que para nosotros es un poco como casi una referencia sentimental, ¿no? Porque se elaboró en el momento en el que estábamos iniciando nuestros estudios de arquitectura, que fue la propuesta que presentó nuestro padre al pabellón de Andalucía para la Expo del 92. Un edificio que en su planta pues también recogía esa manera de acceder a través de tapia, el patio de acceso que servía un poco para la formación o el recibimiento de los espectadores de la exposición, y que de alguna manera tiene se reconoce una referencia en el Dante de Terragni, que siempre ha sido un edificio que nos ha entusiasmado a todos, ¿no? Bien, entonces, volviendo al proyecto de Gerena, que era un poco el hilo conductor, para nosotros era importante ese espacio de acceso, el patio previo, el compás, pero también la idea del patio, el patio interior como espacio que articulaba o que debía organizar la planta del proyecto, nos parecía que era interesante. Esta idea del patio asociada a la tipología del ayuntamiento es un tema que también hemos tratado en muchas ocasiones, ¿no? En el proyecto para la reforma y ampliación del ayuntamiento de Estepa, perdón, de Écija, que es el que veis ahora mismo en pantalla, una de las ideas fundamentales del proyecto fue dignificar el patio original que tras sucesivas reformas había ido perdiendo su entidad y había quedado muy difuminado, para convertirlo en el nuevo espacio principal del ayuntamiento. Esta sería un poco la imagen del futuro patio que articulará toda la planta del edificio, ¿no? Un poco en este patio incorporábamos también la idea de la luz cenital, pero tratada de forma parcial. No se trataba de hacer un patio completamente abierto, sino que la luz penetrara a través de un óculo, que ese óculo fuera dibujando luces y sombras a lo largo del día, un poco con intención de recuperar la memoria romana de la ciudad, ¿no? Esa idea de la memoria, de recrear imágenes que tengan que ver con la memoria del usuario, fue también uno de los conceptos que trabajamos en el edificio de Aerópolis, en el que el gran vestíbulo que organiza la planta se pensó como una calle del centro de la ciudad, de manera que la luz penetraría en ese espacio como lo hace en la ciudad, a veces oblicuamente, a veces cenitalmente. Encontraríamos distintas cotas de altura, como ocurre en los pasajes de nuestras ciudades, ¿no? Y todo eso ocurría pues gracias a la incorporación de patios laterales, de terrazas, que iban un poco transformando la sección del edificio. La idea del patio como corazón del ayuntamiento pues era también una idea que nuestro padre, junto a José Luis Daroca, habían ya utilizado en el ayuntamiento de Estepa,
que era, fue un proyecto de rehabilitación y ampliación, de manera que ese gran patio articulaba la relación entre el edificio existente y la nueva ampliación. Se trataba de un espacio interior iluminado cenitalmente con óculos que aparecían de forma aislada o bien con muros que se iluminaban a través de lucernarios cenitales, de manera que la textura del hormigón pues se resaltaba, ¿no? Esta idea de trabajar con la luz cenital es muy recurrente en nuestras propuestas. Esta es una imagen que corresponde, por ejemplo, al proyecto que planteamos para el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, o esta otra imagen que corresponde a la propuesta que elaboramos para el Museo de la Cerámica de Triana. Y bueno, en el caso de Gerena, esa idea de los lucernarios pues se vinculaba además a la búsqueda pues de unas relaciones geométricas que establecíamos entre las seis caras de ese cubo que formaban el patio, de manera que los lucernarios pues se ascribían un poco a esa geometría y bueno, enlazaban de alguna manera todas las caras del cubo. La idea, al fin y al cabo, era conseguir, por un lado, visiones diagonales que enlazaran las plantas y luego otras visiones que atravesaran de manera horizontal el edificio de parte a parte. Todas estas, un poco como búsquedas que realizamos en los proyectos, pues tienen que ver siempre con un poco con nuestra propia experiencia y con nuestra formación, ¿no? De manera que esa idea de poder atravesar con la mirada el edificio pues también surge de propuestas anteriores de nuestro padre con José Luis Daroca, como es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, en el que esas visiones permiten atravesar longitudinalmente el edificio o bien provocar pues visiones tangenciales o diagonales en las que podemos relacionar los patios con las cajas de escalera. Son siempre como maneras de componer el espacio o de organizarlo con las que estamos siempre trabajando y dando vueltas, ¿no? Este proyecto del Puerto de Santa María sirve además un poco para introducir el tercer concepto. Si hablábamos antes del compás de acceso, la manera de acceder al edificio, la manera de organizarlo interiormente a través del patio, y otro tema que nos parecía fundamental en el caso de un ayuntamiento es la fachada, la imagen que proyecta el edificio hacia el exterior. En el caso del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, la edificación existente consistía en una crujía que daba frente a la Plaza Isaac Peral, y toda la nueva ampliación se proyectó a partir de una segunda crujía que se elevaba y se componía como una especie de telón de fondo sobre el que se debía recortar la fachada original. Nos parecía importante quedara patente cuál era la intervención nueva y la rehabilitación. Y bueno, en esa fachada clásica del ayuntamiento aparecían como elementos casi que forman parte de la tipología, ¿no? Que serían el reloj, el balcón y los mástiles con las banderas, además de las propias líneas de imposta del orden clásico, ¿no? Entonces, un poco esos cuatro elementos aparecen de forma continuada en los proyectos de rehabilitación de ayuntamientos que hemos llevado a cabo. En el caso de Écija, la propuesta necesitaba la introducción de una serie de entreplantas, de manera que el proyecto resolvió esa inserción de entreplantas en la composición de la fachada a través de la creación de unas pilastras de planta triangular que, en un juego de luces y sombras, pues pretende ocultar precisamente la existencia de esas
de esa entre plantas, ¿no? De manera que conseguíamos los dos objetivos fundamentales: primero, dar continuidad a la fachada original de Balbino Marrón y ocultar esas nuevas entreplantas que eran necesarias por el programa, ¿no? De tal forma que había como una línea, una continuidad en las líneas de imposta de la fachada, de forma que bueno, entendemos que daban esa continuidad al proyecto. Y un poco marcaban también la escala de la intervención, ¿no? De tal forma que cuando tenemos que elaborar una fachada nueva para el proyecto, de alguna manera queremos recuperar esos elementos clásicos, ¿no? Tenemos, por un lado, el gran hueco, el balcón, por otro aparece el reloj, aparecen las líneas de imposta con esas sombras horizontales y el remate de una especie de cornisa también que arroja sombra sobre la fachada, ¿no? Y en el caso de esa sería la fachada principal al norte, y al sur, que es la fachada que se vincula o que es quizá la primera que se ve desde en el acceso al ayuntamiento desde el centro histórico, encontramos ese hueco, pero sin el resto de elementos, sin los elementos de sombra de la cornisa o sin el reloj como elementos identificativos. Y la fachada lateral se plantea pues como un poco, es una fachada que se ve siempre en escorzo, de manera que los huecos se abren un poco en función de las necesidades del programa, destacando dos de ellos, uno que sería el hueco que corresponde con el despacho de alcaldía y un segundo que aparece en planta segunda, que corresponde a una terraza entre las salas de trabajo. En cuanto a la organización de la planta, ya por terminar un poco la presentación de este proyecto, de alguna manera las bases del proyecto planteaban cierta compacidad en el proyecto, de manera que se articuló pues se organizó una retícula de tres crujías, 3x3, en el centro del patio, y el único elemento que rompe un poco con esa distribución en planta sería el salón de acto, que formaliza un cuerpo que de alguna manera recoge el compás de acceso. Y un poco hasta aquí le cedo la palabra a mi hermano, que continuará con los teatros. Bien, el otro grupo de proyectos que queríamos enseñaros son una serie de teatros. A raíz de este, que ha sido el de Torre Perogil y hemos tenido la fortuna de ganar recientemente. En realidad, todos ellos tienen también origen en este otro, es un proyecto de Pepe Daroca junto a nuestro padre, que se elaboró para el puerto de Santa María, y en aquel caso se trataba de insertar un espacio escénico de 600 y pico espectadores y un número elevado de salas de ensayo y todo el programa anexo que lleva aparejado un teatro de este tipo, dentro de lo que quedaba del recinto de un antiguo cuartel de caballería. La mitad de la manzana ya había sido ocupada en años anteriores por edificios de vivienda de varias alturas, con lo cual uno de los cuatro lados del solar era medianero y estaba ocupado por estos edificios residenciales que os comentamos, ¿no? Como la superficie a edificar era notable en este caso, la solución que se pensó más adecuada fue la de adosar la sala a esa gran medianera y, mediante la construcción de unas grandes pantallas, apoyar unas vigas cajón de las cuales se podía
suspender un gran forjado que serviría de cobertura de la propia sala y a su vez de suelo para todo el gran número de salas de ensayo que se pedían. Eso permitía que, superada la cota de cubierta del antiguo cuartel, el edificio pudiera abrirse con esa gran cristalera que veis, sin estructura y, por supuesto, carpintería alguna, como una gran rasgadura que introdujera luz hacia los vestíbulos laterales en este caso. Surgía así un gran espacio en el lateral del teatro que permitía situar las cajas de escaleras y circulaciones hacia todo ese programa anexo, y que en el lateral, pues de una manera abstracta, habría huecos puntuales hacia la sala, en correspondencia con el elemento de dobles puertas, que garantiza cierta insonorización de la sala, o de unas escaleras de comunicación hacia la torre. Aquí en sección quizás se comprende mejor. Como veis, la sala se trazó con un graderío continuo, porque desde el punto de vista no solamente visual, sino acústico, ofrece un comportamiento mucho mejor que el que originan secciones de sala con anfiteatros que provocan zonas sordas, etc. Y se construyó a partir de esa gran ménsula que veis, de manera que permitía dos accesos en niveles distintos. Uno, lógicamente, el de planta baja, en una posición centrada, y otro elevado, correspondiendo con el nivel que determinaban las ventanas de la fachada original. Esta sala también tiene un hecho particular que a nosotros nos parece que es especialmente importante, es la presencia de esos palcos laterales. Para nosotros una sala de teatro no es lo mismo que un cine, que un salón de actos o que un auditorio. El hecho de que la audiencia rodee en cierta forma en la representación que se está celebrando es lo que lo identifica verdaderamente como teatro, siguiendo lógicamente los modelos italianos de siglos atrás. Bajo esa ménsula, como puede verse en esta otra imagen, pues aparecían los vestíbulos, y como toda esa planta superior estaba colgada desde las grandes vigas de cubierta, pues permitía la introducción de esa gran rasgadura de vidrio que permitía iluminar cenitalmente todos esos espacios. Esas son las grandes vigas que os mencionamos, que construían los lucernarios para iluminar esta serie de salas de ensayo en batería. Todo este extenso programa, que se trataba de empaquetar, de maclar a modo de puzzle, debido al escaso espacio disponible en el solar, se igualaba en altura con el volumen de la torre escénica, que tiene, al igual que la sala, unas medidas que son necesarias e imprescindibles para un funcionamiento correcto en un teatro de un tamaño como este. Pues estamos hablando de una superficie de escena de en torno a 20 metros por 10 y una altura que ronda los 15, 16 metros según la capacidad del teatro. De manera que al final todo este programa complejo y de gran volumen se empaquetaba, por así decirlo, en ese prisma que se insertaba dentro del recinto patrimonial que había que mantener. Este otro es un caso opuesto, un teatro que hice junto a Simone Solinas y Gabriel Bert,
justo a continuación de haber colaborado en aquel. Y como veis, se sitúa en uno de esos municipios de la costa almeriense que están inundados por esos cultivos de invernadero y que al final van construyendo un mar de plástico, ¿no? Esa imagen que ya tenemos tan asumida en continuidad con el propio mar Mediterráneo. Era un caso opuesto al anterior. Era una sala de menor tamaño, hablábamos de 400 pocos espectadores y en un solar enorme, enorme para las necesidades reales de un teatro de esa escala. Estaba situado en el centro de la población, una población además muy reciente, toda esta extensión era de los años 70, entre el ayuntamiento situado arriba, al norte, el mercado municipal en su frente, un centro educativo al sur y el centro de salud con el que hacía medianera. Este conjunto de edificios públicos construían, conformaban de alguna manera un centro cívico, una especie de ágora de la población donde se congregaba la ciudadanía para todas esas actividades de orden administrativo, cultural, etc. Claro, como os decía, un teatro al final parte de unas dimensiones mínimas, imprescindibles, a partir de las cuales hay que empezar a construir el proyecto. Nos pareció que lo más oportuno era adosar la torre escénica a aquella medianera, de manera que las sucesivas piezas que conformaban el resto del programa y lo iban arropando, presentaran una escala menor y acorde a las edificaciones que le rodeaban en su perímetro. Al final la idea se reducía a la construcción de una gran carcasa de hormigón que plegándose en distintas direcciones fuera albergando, abrigando todos esos espacios que teníamos la oportunidad de generar para un disfrute público. Al final fue posible construir estas plazas en torno al teatro, incluso generar un patio como elemento articulador de su programa, un elemento verdaderamente extraño a lo que suele ser habitual en un programa de edificio escénico. Y como veis en esta imagen, pues brindaba ese espacio previo conveniente en cualquier edificación de carácter pública que lo signifique y que lo dote de una cierta amplitud para los momentos de acceso o salida del teatro en el que se podría congregar mayor número de personas. Un gran pórtico y cerrado por esa cristalera que trataba de entenderse en continuidad con la propia plaza. Y este patio que mencionábamos, un elemento extraño al programa usual de un teatro, pero que tenía sentido ante la petición del ayuntamiento de construir un gran sótano en el que, además de un aparcamiento, disponer una serie de talleres para distintas actividades que promocionaban desde el propio consistorio. Bueno, en torno a él se dispusieron los vestuarios, salas de ensayo, espacio administrativo y al fondo pues, las piezas de aseos, taquillas y tras ellos la rampa de vehículos situada en el punto más bajo del solar de manera que su longitud fuera la mínima posible. En el extremo opuesto al vestíbulo estaba la cafetería como un elemento con cierta autonomía, de manera que no solamente pudiera funcionar los días que hay una representación, sino que cualquier día de la semana estuviera abierta al público y a través de unos veladores hiciera uso de esas plazas laterales, ¿no? Pues también aprovechando el vuelo de la ménsula, situábamos los guardarropas y estos espacios de servicio para los cuadros generales, etc. Y la gran sala que se procuró entender como un elemento suelto, independiente de esa gran carcasa
de hormigón que albergaba todos los espacios construidos del teatro. Como veis, la sala es muy semejante a la del Puerto de Santa María. Repetíamos un trazado con una serie de filas en la platea, el patio de butacas, y el resto, a medida que la visibilidad por el trazado de isópticas lo va requiriendo, se elevaba como graderío, enlazando con el nivel superior de planta primera y haciendo uso de nuevo de esos palcos laterales que, insistimos, pensamos distinguen un teatro de otros espacios similares. También tratamos de cuidar hoy día, con la obligatoriedad de espacios de estudios acústicos de mucha mayor profundidad, porque lo demanda la propia redacción de los proyectos, pero entonces de una manera pues un poco más intuitiva y rudimentaria, estas salas se dimensionaban en torno a 7 metros cúbicos por persona, porque con ello se consigue una resonancia que es adecuada tanto para la palabra como para la música. Para que sea inteligible la palabra es necesario menos volumen de aire, en torno a 5 metros cúbicos. Para la música es conveniente un volumen mayor, en torno a 10. Pues, todas estas salas, como van a tener un uso indistinto, pues desde un meeting político a un pequeño concierto, pues deben tener un cierto equilibrio en ese volumen de aire para que tengan una acústica suficientemente buena. Y al exterior revestimos estos grandes volúmenes con unas piezas de cobre en distintas aleaciones, por eso veis tonalidades diferentes, de manera que se le pudiera otorgar cierta vibración a esos grandes volúmenes y nos permitieran acentuar su verticalidad o su horizontalidad según el caso, ¿no? Y que en el fondo buscaban una cierta semejanza con los tonos pardos de la Sierra de Gádor y no tanto con la inmediatez de un tejido construido muy disperso, muy desigual y todo ese mundo de plástico que rodeaba, ¿no? La referencia era más lejana, era en la distancia, y sobre esa idea trabajamos. Tiempo después, en un paisaje radicalmente distinto, hicimos este otro concurso. Estamos frente a las marismas de Lodiel, en Aljaraque, un pueblo muy próximo a Huelva, y que planteó la construcción de su teatro en el fondo de este recinto ferial, ¿no? que veis, pues disfruta de unas panorámicas excepcionales sobre todo ese paisaje. Esta es la imagen que propusimos como fondo de aquello, un teatro lleno de perforaciones, de manera que la visión de ese paisaje excepcional estuviera permanentemente presente desde todos sus espacios. Aquí podéis ver algunas imágenes de la maqueta. Como os decíamos antes, estos teatros en pequeñas localidades tienen una vida al margen de la representación teatral. Son utilizados en muchos casos para otro tipo de actividades, que pueden ser el simple montaje de una exposición en sus vestíbulos, por lo cual siempre hemos tratado de que fueran espacios que permitieran esos usos indistintos y además en horarios diurnos, porque si el teatro está asociado a la tarde-noche, en cambio todas estas otras actividades, porque incluso lo ceden a colegios, ¿no?, se producen en horarios matutinos, con lo cual deben ser espacios bien iluminados, bien ventilados, amplios y que tengan ese grado de flexibilidad para hacerlos susceptibles de albergar esas otras actividades. La otra singularidad que tenía este proyecto era que nos parecía importante el plantear que el teatro hiciera de fondo de esa perspectiva que habéis visto antes, ¿no?,
de ese gran recinto ferial que iba a estar presidido por el teatro. Entonces, lo que hicimos fue situar todo el programa de camerinos y salas de ensayo en continuación, como prolongación de la caja escénica, de manera que ese gran edificio lineal que llegaba a construirse fuera el telón de fondo del recinto ferial. Y claro, a sus espaldas pues permitía organizar todos los accesos de carga y descarga, entrada de actores, etcétera, ¿no? En tanto, el público se movía en el frente opuesto. Como es habitual en otros casos, aquí también había un medianero, una medianera, en este caso era el costado izquierdo, veis ahí sombreado en gris, lo cual nos dio pie a introducir de nuevo un patio que permitiera alejarnos de esa edificación vecina, era un cuartel de la Guardia Civil, y en torno al cual pues disponer esas salas de ensayo que os hemos comentado. Aquí había incluso una sala de prensa, los aseos, etcétera. Y la cafetería, en cambio, se situaba en el lateral derecho del teatro y con esa posibilidad de utilización directa desde la plaza, como habíamos planteado Simone, Gabriel y yo en el caso de Vicar. Y el vestíbulo pues, estaba protagonizado por esta gran rampa curva, que en esa voluntad de paseo arquitectónico, de visión panorámica del entorno de la marisma, conducía al público hasta el nivel superior del teatro. Estas son distintas vistas. Y arriba, frente a plantear una posible acristalamiento continuo, nos pareció que podía estar justificado, podía tener su interés el tratarlo de una manera pictórica, como si cada una de esas ventanas, de esos grandes huecos, fueran cuadros que marcaran visiones del paisaje. Que podéis ver imágenes, ¿no? De manera que, situándonos frente a uno, frente a otra, o tratándolo a modo de collage, fuéramos percibiendo todo ese paisaje de marisma de una manera fragmentaria, selectiva. Y al final componía esta fachada, ¿no? Tiene, bueno, quizá una carga plástica excesiva, no lo sé, bueno, nos pareció que era oportuna en este caso, ¿no? Y bueno, ahí como veis abajo a la derecha la cafetería, que es la intención de que estos edificios tengan un uso constante, un uso permanente, porque suponen inversiones importantes para estos municipios, y en nuestra voluntad sistemáticamente es que sean lo más versátiles posible, que tengan un funcionamiento lo más continuado que sea posible. Bueno, para la noche el efecto sería el contrario, ¿no? El movimiento de las personas y los distintos sucesos en el interior del teatro serían los que irían ofreciendo pues, esas imágenes puntuales a modo de una pared con una serie de cuadros sobre ella. Este es el teatro que os mencionábamos, que hemos tenido la suerte de ganar hace apenas un mes, dos meses, no sé. Y es el más pequeño de todos ellos, de los que os hemos enseñado. También está en una población cercana a Linares, entre Úbeda, Baeza, se llama Torre Perogil, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, y que tiene una gran actividad cultural. Incluso de estos municipios vecinos van a Torre Perogil a los festivales que organizan en el recinto del castillo, tienen un auditorio al aire libre y todas estas actividades patrocinadas por el ayuntamiento, digamos que tienen mucha afluencia, mucha importancia dentro de toda la comarca. Finalmente ellos han encontrado el dinero y se han decidido a construir un pequeño teatro como espacio escénico alternativo a ese auditorio, que al ser al aire libre pues tiene las lógicas limitaciones, y lo hacen en este bulevar situado a las afueras del pueblo, un espacio
estrecho, de escasos 30 metros y con una pendiente brutal, una pendiente que no llega realmente a percibirse en esa fotografía, pero que condiciona mucho las decisiones que se toman en el proyecto. Como decíamos, al final la caja escénica va a tener 10 por 20, metro arriba, metro abajo, y la sala para una capacidad que ronde los 400 y pico, 470 tiene este, pues va a consumir, va a requerir esa superficie aproximada. Entonces, situarlo de una manera centrada en ese gran bulevar originaría que los espacios laterales serían realmente impracticables, tendrían un ancho que no permitiría su aprovechamiento como camerino, ni como vestíbulo, ni como sala de ensayo, etc., ¿no? Entonces, la primera decisión fue arrinconar, situar el teatro en uno de los costados, y en este caso el derecho, porque era el más conveniente según las cotas del terreno, de manera que la cubierta de todos esos espacios anexos al teatro se transformara en una plaza elevada, en una gran terraza que en sucesivos escalonamientos se fuera adaptando a esta topografía acusada. Aquí podéis ver una imagen del resultado. Claro, está por un lado la adaptación al terreno, pero por otro lado la consideración del caserío que lo circundaba. O sea, estamos hablando de pequeñas casitas de pueblo de dos alturas que habrían de medirse con una torre de 15, 16 metros de alto. Eso también nos dio pie a buscar una solución que envolviera de alguna forma a la sala, con una escala semejante al de todo el tejido construido residencial en torno a él. A su vez, permitía centrar en ese frente del bulevar la presencia construida del teatro. Respecto a estos volúmenes que vienen impuestos por el propio funcionamiento, por la propia lógica del equipamiento escénico de los teatros, queríamos simplemente presentaros estas dos imágenes en el que la estrategia del proyecto fue diversa. Han sido dos proyectos que hemos hecho con los amigos de Baum, de San Sebastián, uno en Llodio y el otro en Ribeira, en Galicia. Aquí había unas circunstancias urbanísticas muy específicas que sería largo contar ahora, pero que de alguna manera apuntaron a la decisión que tomamos finalmente, que fue el simular una especie de carpa de lona que se deposita sobre los volúmenes que vienen fijos en un teatro, como cuando en una casa que se va a cerrar durante un tiempo se echan unas sábanas sobre los muebles y se reconocen los volúmenes que hay bajo ellos. Pues en una, digamos, idea semejante, y cuyos vínculos son innegables a la obra de Sharum o de Aalto, en estos casos planteamos una solución, pues quizás con un grado de expresión formal más libre, ¿no? En Torre Perogil las circunstancias eran otras, ¿no? Por un lado teníamos o creíamos necesaria la conveniencia de arropar ese gran volumen que, si se ofrecía directamente al vecindario, iba a ocasionar conflictos de escala, y por otro lado el rectificar, corregir el hecho de que funcionalmente era más conveniente adosar el teatro a un lateral. Entonces, este elemento, esta envolvente de pérgola, digamos que trataba de dar respuesta a ambas necesidades: el fijar una altura más acorde a esas pequeñas viviendas y el centrar
el edificio en aquel fondo de perspectiva. En planta lo podéis ver perfectamente, ¿no? Al final, esos 10 metros que nos quedaban de margen para agotar el solar son los que se ocupan con una crujía de servicio. Y en estas secciones, longitudinal y transversal, pues podéis ver la diferencia de caída del terreno desde el fondo de escena hacia el vestíbulo, pues de más de una planta, y en el sentido transversal igual, ¿no? El plano de cubierta de planta primera coincide con el nivel de la calle por la derecha y en cambio supone una planta de altura por el lado de la izquierda. Creo que no merece la pena detenernos, porque si no nos vamos a alargar mucho en más detalles del propio funcionamiento del teatro, pero para la sala decidimos utilizar, y también para el exterior, estas tonalidades verdes, ¿no?, que se remiten a los grandes campos de olivar donde está situado Torre Perogil. Y como veis, en esta otra planta emerge únicamente la escena y la sala, y lo que en la planta inferior son los palcos laterales, en esta planta de nivel 1 corresponde a una crujía de servicio que nosotros planteábamos pudiera ser ocupada por unos veladores que dieran uso a esas plazas que ya están a nivel de la cota superior, ¿no? Digamos que esa plaza que rodea al teatro enlaza con la calle por arriba y a través de las sucesivas escaleras va aterrazando toda esa superficie y adaptándola a la topografía. Bueno, esta sería una imagen de cómo podrían llegar a ser estas terrazas con las vistas al fondo del casco histórico del pueblo. Y esto es otro proyecto que vamos a contar muy rápido, que hemos hecho junto a OA, a Tomás Osborne y a José Carlos Oliva, que es una reforma de un salón de actos de la Escuela Politécnica de Algeciras para la Universidad de Cádiz. Es un edificio que veis ahí a la izquierda, de los años 70, muy, muy modesto en su construcción y en su, digamos, resolución formal, que tiene un vestíbulo mínimo que podéis ver ahí, con un aseo arriba y una escalera abajo que da acceso a la sala, a la cabina de proyección situada en planta primera. Y un escenario raro, porque si veis, tiene como dos espacios residuales a sus lados que no se pueden utilizar como escenario, y que el de abajo entorpecía la comunicación con el vestíbulo general de la facultad. En esa especie de pasaje que veis ahí dibujado comienza el vestíbulo de la facultad. Entonces, nosotros planteamos una serie de reformas que vais a ver ahora, porque además era una estructura muy precaria, con una escasísima altura libre, en la que los pilares no coincidían con las vigas en muchos casos, había montones de tacones, resultaba un espacio verdaderamente mejorable, para lo cual lo primero que hicimos fue construir esos dos laterales que habéis visto que estaban vacíos para ganar superficie para aseos adaptados y un pequeño guardarropa, y toda esa multitud de tacones, pilares, vigas que no apeaban a eje, etcétera, tratábamos de irlas arropando con esta superficie continua y sinuosa de madera. Y el escenario lo reorganizábamos de manera que pudiera haber una comunicación directa, fluida, suficientemente amplia y clara con el vestíbulo de la facultad. Bueno, estas son distintas imágenes de ese pequeño vestíbulo con el mostrador de atención y guardarropa y el espacio de subida a la cabina de proyección. Y este era el antes, ¿no?, como la presencia de esos grandes
pilares que soportan las fechas de cubierta, y esto es el estado actual tras la reforma, que básicamente lo que plantea es un revestimiento de madera con unos listones de madera de pino teñida, teñido de ese tono casi negro, un marrón tabaco muy oscuro, y lo otro son tableros de M chapados en roble, ¿no? De manera que simula como una cortina que se ha desplegado sobre esa fachada, que íbamos quebrando también para ir disimulando esos grandes pilares que nos parece que no favorecían a la sala y que además funciona mejor acústicamente ahora. Y esta es la butaca que se ha hecho, que como es un salón para una facultad, debería tener también un atril, porque aquí hacen exámenes, por ejemplo, ¿no? Este salón de actos en realidad lo utilizan para actos académicos y se cede también al ayuntamiento, con lo cual, bueno, en esta idea de versatilidad, también las butacas ofrecían esos pequeños atriles. Y ya terminando, este otro grupo de proyectos en torno a centros de investigación y docentes, pues os contamos este primero, que es la ampliación de la Facultad de Ingenieros Agronómicos en la antigua Universidad Laboral de Sevilla, la que hoy se conoce como Pablo de Olavide, y que hemos hecho junto a Pepe Daroca. Claro, esto ha sido una satisfacción y a la vez una enorme responsabilidad, porque nos parece que es uno de los conjuntos patrimoniales de mayor valor, no solamente de nuestra ciudad, sino de toda la región. El gran proyecto de Otaiza para la universidad está lleno de edificios que son verdaderas joyas arquitectónicas. Y en este caso se trataba de ampliar uno de ellos, extraño al conjunto, porque es un edificio en L, cuando la inmensa mayoría de los que constituyen el conjunto son edificios lineales, y además extraño también porque se terminó mucho después que el conjunto de la universidad. Este se acabó ya bien entrado en los años 70. Y además ha sufrido una serie de reformas previas a este concurso. Es un edificio, no obstante, magnífico también, que presenta graves patologías. Algunos de sus forjados tienen unas flechas considerables y sobre todo en sus cerramientos de fábrica de ladrilla vista, pero que no obstante vamos a rehabilitar y que además dispone de espacios tan magníficos como este de la escalera principal, ¿no?, con la gran cristalera y esos brisoles tan bonitos, ¿no?, que la protegen. Esta es la imagen de nuestra propuesta, que claro, con un lenguaje contemporáneo y diferente, adaptado un poco a las necesidades actuales y al programa concreto que nos atañía, pero que no obstante esperamos que sea entendido de alguna manera como una reinterpretación de conceptos que el propio edificio ya plantea. Aquí podéis ver el punto de conexión, porque nosotros enlazamos con los dos vestíbulos de escalera que tiene el edificio en los extremos de la L. Este es en el frente sur, la que sería la futura entrada a esta ampliación, y el volumen curvilíneo que veis a la izquierda es el del auditorio, que es necesario demoler porque, de hecho, hoy día está clausurado porque la estructura tiene serios problemas, ¿no?, y vamos a reconstruir, claro. Esa preocupación por ser muy respetuoso con el conjunto patrimonial, con las perspectivas que pudiera haber desde la propia plaza que preside la torre, etcétera, nos condujo a la idea o la conveniencia de acercarnos lo máximo posible al edificio, agazaparnos tras él
y ocupar la superficie que hoy día estaba destinada a aparcamiento de vehículos para disponer allí el edificio, porque además de ello, además de que el impacto visual podía ser menor, simplificaba muchísimo las circulaciones y favorecía, digamos, todo el desarrollo funcional del centro, ¿no? La coordinación entre laboratorios, espacios docentes, espacios departamentales, etcétera, en la medida que se aproximaban ambas edificaciones, se simplificaban. Además, así construíamos esta serie de patios en el encuentro con la edificación, haciéndolo de alguna manera entender como un conjunto único. Como veis, en las plantas bajas están los espacios de secretaría, dirección, biblioteca, comedores, salas de estudio, etcétera, y en los superiores las áreas departamentales y las aulas. Y todo ello vertebrado por ese eje de comunicación, ese eje horizontal, que también es un elemento que de otras formas aparece en otros proyectos. Bueno, esta es una imagen rápida del salón de actos también, que no tiene más importancia. Y para terminar, bueno, hablábamos antes de la manera de organizar la planta a través de ese eje o esa espina central en la que ya se van articulando o el usuario va encontrando el resto del programa. Y es una manera de organizar las plantas que en cierta forma hemos utilizado en distintos proyectos. Esta es la planta de Aerópolis, en la que la idea fundamental consistía precisamente en crear esa calle, ese espacio urbano en un territorio industrial y tal. A lo largo de esa calle se situaban los distintos espacios de apoyo y servicio, la conserjería, núcleos de comunicaciones, cafetería, salón de actos, locales comerciales, todo ello quedaba conectado a través de esa espina central. Esa misma espina, con unas dimensiones menores, fue también la que nos servía para estructurar la planta del Centro Granadino del Alzheimer, que es un proyecto que se elaboró, se llegó a ejecución, pero lamentablemente no se ha podido construir. Y a lo largo de esa espina encontrábamos las distintas unidades de vida alternadas con patios ajardinados. Esas unidades de vida, a su vez, tenían unos pequeños patios también, de manera que el usuario siempre tenía esa referencia visual hacia zonas verdes. Y bueno, en este proyecto nos gusta enseñarlo un poco porque supuso una línea de investigación sobre la materialidad de la fachada y los sistemas constructivos aplicados a la fachada. Fue un proyecto que coincidió en el tiempo más o menos con la elaboración del proyecto para la Ciudad de la Justicia de Cádiz, en el que trabajábamos con arquitectos Ayala, y en los que ensayamos pues sistemas constructivos prefabricados con la colaboración de ingenierías especializadas como es el estudio ENAR de Madrid, en el que por ejemplo, para el caso de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, pues se plantearon fachadas prefabricadas con fibras de vidrio, con aplacados pétreos incorporados, todo el sistema de carpintería, de manera que se construían los módulos en taller y se traían a obra, un poco a la manera de construir de los rascacielos, ¿no?, americanos. Y toda esa vuelta o esa investigación que hicimos en este proyecto, pues de alguna manera lo retomamos con el Alzheimer. En el caso de, bueno, ese desarrollo también de la fachada a un nivel de detalle casi que una fachada muy tecnológica que llega
pues a elaborar planos a escala 1 o 2 en los que se dibujan absolutamente todos los tornillos. Es un nivel de detalle que se tendrá que alcanzar también en este concurso que también hemos tenido la fortuna de ganar en este año junto con Gerena, Torre Pero Gil y la sede de Osuna. Hemos ganado este edificio para investigación en el puerto de Algeciras, para la Universidad de Cádiz. Y bueno, en este caso estamos trabajando junto con Chuco en la elaboración de todos los detalles. Pero en el caso de agrónomo, de alguna manera por vincularnos a las edificaciones existentes, nos apetecía retomar una manera de hacer y de construir como más esencial, más austera, muy relacionada con el material, los hormigones vistos, temas que habíamos tratado pues en edificaciones como la de el propio Aerópolis o la residencia de estudiantes que hizo mi padre junto a José Luis Daroca, o los edificios de Ciudad del Mar y el seminario, ¿no?, en los que el hormigón se muestra de manera muy, como muy sincera, y el vínculo entre estructura y fachada pues se establece de forma muy natural en un diálogo pues casi íntimo y sincero, ¿no? De alguna manera se muestra cómo está organizado el edificio a través de su fachada. Y con esta imagen terminamos. Espero no haber, que haya sido interesante, que no haya resultado pesada. Creo que la bastante charla. Interesante, la verdad. La verdad es que tenéis un currículum que da gusto seguir vuestra obra. Creo que hay un muy buen nivel de arquitectura. No sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos dos preguntas del público. Marta os quiere preguntar cuáles son vuestros referentes en el ámbito de la arquitectura y de la cultura en general. ¿Quiénes son los que os inspiran en vuestros proyectos? Creo que es una pregunta compleja y extensa, ¿no? Sí. Pero bueno. Nos inspira todo en realidad, ¿no? Pero si somos sinceros, creo que nos interesa bastante más la arquitectura, digamos, del clasicismo, del movimiento moderno, que no la actual. La verdad es que la arquitectura actual, bueno, hablar de arquitectura actual es complicado, ¿no? Porque hay tal panoplia de claro, que seguramente cuando decimos que no nos interesa, pues estamos pensando en determinada arquitectura más del mundo del espectáculo, ¿no? Más imágenes de consumo, ¿no?, como muy habituales, muy poco arraigadas al lugar, etcétera, pero indudablemente hay arquitectos a día de hoy con planteamientos muy diversos, como puedan ser Álvaro Siza o Ren Koolhaas o David Chipperfield, que por supuesto son de total, ¿no?, interés para nosotros, pero realmente seguimos mirando mucho la arquitectura, ¿no?, desde el periodo de entreguerras pues hasta los años 70, ¿no? Todo, casi esos 50 años, ¿no?, desde los años 20 a los años 70, nos parece que es donde se resume todo, ¿no? Luego, por supuesto, que ha seguido habiendo cosas interesantísimas, ¿no?, claro que sí, y a las que procuramos estar atentos, pero esa sigue siendo la arquitectura que más nos conmueve. Dio referencia a, por ejemplo, al racionalismo italiano, ¿no? Sí. Creo que hay una recurrencia siempre muy constante a los maestros, sí, de la arquitectura italiana del periodo previo, la época de oro, ¿no?, del racionalismo, del fascismo italiano. Y yo diría, la arquitectura brasileña. Eso iba a decir. Artigas, Rocha, Niemeyer, por supuesto, también, ¿no? Gente espectacular para nosotros. Ojalá pudiéramos construir, digamos, en un clima como ese, ¿no?, que te permite espacios tan permeables, tan sencillos y a la vez tan sugerentes, ¿no?
aquí lógicamente no podemos aplicar directamente esas soluciones, ¿no? Pero es maravillosa toda esa arquitectura. Y el código técnico cada vez lo pone más difícil. Un gran cortapisa. Sí, sí, es complicado. Ahí, yo creo que la arquitectura brasileña siempre está rondando la cabeza. Sí, me he quedado con una imagen de la rampa. Por ejemplo, que me ha recordado automáticamente a Niemeyer, de esas rampas esculturales de Niemeyer, que además hoy día son prácticamente imposibles de realizar porque precisamente el código técnico nos interrumpe, ¿no? Ese movimiento continuo, ¿no? Y bueno, y referencias fuera de la arquitectura, en cuanto a artes plásticas, por supuesto, pintura y escultura, pero creo que nos sentimos más identificados con todo aquello abstracto que no con lo figurativo, ¿no? Pero al fin y al cabo manejamos más referencias estrictamente disciplinares que no de otras artes, ¿no? Porque la verdad que procuramos hacer un enfoque como muy técnico de nuestro trabajo, pero no en el sentido de sofisticación tecnológica, ¿no? Sino bueno, que sean edificios que estén bien construidos, que respondan de verdad funcionalmente a un programa de necesidades, etcétera. No, huimos un poco de la poesía, de la metáfora, de la alusión. Bueno, eso me parece que son cosas más personales, sí. Y que incluso son difíciles de contar, ¿no? Mi padre a veces ha dado alguna charla. Tenemos un tío que es pintor y él, como confesando algunas referencias de cuadros de su hermano, nuestro tío, en las obras, pero eso creo que entra dentro más de una índole personal que debe quedarse ahí, a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Había otra. Vamos a ver, Miguel nos traslada otra cuestión. Vuestra experiencia se basa en el campo de los concursos. Habéis mencionado como algunos de vuestros proyectos, siendo los más valorados a nivel de propuesta técnica, han quedado descartados por las ofertas económicas de otros licitadores. ¿Qué pensáis de esta situación? Situación desgraciadamente frecuente, pregunta muy peliaguda, ¿no? Sí, muy frecuente. Ocurre a menudo y yo creo que podemos utilizar este foro precisamente para... Porque al final son los colegios los que tienen que defender un poco a la profesión en ese sí, tema, ¿no? Porque al final es el diálogo con la administración, la elaboración de los pliegos, y es una lástima que al final muchas buenas ideas o buenos proyectos se queden aparcados porque ha habido una oferta económica desmesurada que además... probablemente terminen problemas para la propia administración. Pero claro, la mayoría de los pliegos los redactan abogados o los redactan personal de la administración que a veces no tiene que ver con la disciplina, ¿no? Yo recuerdo conversaciones, por ejemplo, con una secretaria de un ayuntamiento en la que ella no podía comprender que hubiera una relación directa entre redactar un proyecto y dirigir. Para ella eran contratos completamente independientes y nosotros le explicábamos que no, que ahí es un trabajo continuo el de elaborar un proyecto y dirigirlo, ¿no? Pero ellos lo tienen como otro punto de vista. Esto entonces que la administración hace, claro, muy a menudo, el separar eso, el contrato, que me parece realmente una aberración. Y el plantear que la oferta económica es la mejor oferta, la baja económica mayor es siempre la mejor oferta, eso está como en la ley, pero habría que replanteárselo. Pues, ¿no? Nosotros, que bueno, como sabéis, estamos todo el día haciendo concursos, siempre están, a la vez que estamos desarrollando un proyecto, se está haciendo un concurso, siempre están las cosas entremezcladas, pero... entendemos, vamos a ser objetivos, entendemos que para la administración pública, que maneja el dinero de todos, tienen que existir ciertas garantías y garantías técnicas y de solvencia económica, por lo cual pide un cierto currículum y una
y un respaldo económico por parte del equipo redactor, de manera que ese proyecto no vaya a quedar paralizado por la incapacidad que pueda llegar a producirse. Pero esto no puede ser, es decir, el sistema no puede ser así de directo, ¿no? Como teóricamente garantista para la administración, porque eso cierra las puertas a toda la gente joven, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace es que impide el acceso al trabajo de gente muy capaz, pero que simplemente está empezando y todavía no tiene ese currículum que aportar y probablemente no tiene ese respaldo financiero. O gente que tiene ese currículum pero ha pasado un periodo de tiempo que parece que se te ha olvidado construir, ha caducado, ¿no? Que es otro tema currículum. Que ha sido, o sea, tu experiencia caduca según parece. Entonces, en resumen, nosotros entendemos que la administración busque la mejor oferta y garantías, pero eso tiene que hacerse con factores de corrección. Porque lo que tiene que seguir primando es la calidad arquitectónica, indiscutiblemente. Y luego no hay que impedir a nadie que acceda a un concurso. O sea, todos los concursos deberían ser abiertos, pero todos es todos. Hemos hecho... y a lo mejor lo que ocurre, disculpe, es que hay que buscar fórmulas para que no vayamos 200 equipos al mismo concurso, de manera que solamente lo rentabiliza uno y todos los demás hemos perdido el tiempo y el dinero, ¿no? Hay que encontrar fórmulas, pero desde luego el planteamiento actual no nos parece bien. Errores, eso está claro. Hemos participado, por ejemplo, en Alemania, en algún concurso en el que se establecen como grados, ¿no? De manera que tú se reservan. Hay primero una clasificación a través de currículum y se reservan plazas para estudios muy potentes, para estudios medios y para estudios que están empezando. De tal forma que tú, viendo un poco cuáles son tus fuerzas, te puedes presentar a una de esas categorías y compites con tus iguales, ¿no? Entonces, pero luego el concurso compites contra todos. O sea, tú puedes optar a cualquier proyecto. Una posibilidad de apertura bastante importante. Claro, entonces siempre hay una selección de gente joven, una selección de estudios medios y algún estudio potente. Y entonces esos son los que entran a participar en el concurso. Entonces, yo creo que es una modalidad que sería bueno que se estudiara aquí en España porque es complicado. La verdad es que nosotros este año hemos tenido mucha suerte, hemos ganado 4 seguidos, pero tenemos una lista enorme de concursos que no han salido, ¿no? Esperemos que alguien de la administración esté escuchando este debate final y se tome nota sobre este tema. Bueno, pues nada, Nicolás y Rodrigo, un placer haberos tenido aquí y, bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Y, bueno, por ahora se aproxima el verano y suspendemos hasta septiembre el ciclo de conferencias que reanudaremos a mitad de mes. Ya os iremos informando a través de redes quiénes son nuestros próximos invitados. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.